más que merecido del 90 aniversario. Claro que sí, hace unos días lo estuve mencionando a través del CML Informa. Esta noche, si yo la ganaba, era una victoria con doble medalla y posibilidad a triple medalla. Una de ellas sale el primer finalista esta noche. La segunda, estar en la fiesta del 90 aniversario de esta, la Arena México y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y la tercera, que eso ya está asegurado, se los puedo decir. Estoy esperando al siguiente finalista, porque Esfinge no va a descansar hasta tener esa Copa Independencia 2023 en sus manos. Esfinge, ¿qué representa ser pues parte de la primera lucha de este 90 aniversario, ser el que abre las acciones del 90 aniversario? Como yo le he dicho, lo he recalcado muchas veces, pocos son los elegidos para estar en esa cartelera. En esta ocasión, Esfinge no fue un elegido. En esta ocasión, me lo gané a pulso con la victoria de esta noche. ¿Ustedes vieron? Por ahí tuvo un roce con Fugaz, algo que me tiene un poco desconcentrado. Me pudo llegar a desconcentrar por arriba del cuadrilato, fui más inteligente. Quise ayudarla y mejor dije, me traicionó. Poquito que lo rindan. Y así me enfrenté yo a Rey Cometa y fue por eso que esta noche soy el primer finalista a la Copa Independencia. Esfinge, qué batalla en donde chocaron en contra de depredadores, en donde también el Trapasueño estuvo, tuvieron presencia. ¿Cómo te vas después del encuentro y de medirte contra todos tus compañeros? Porque el nivel que se ve arriba del cuadrilátero, vaya que es exigente. Antes que nada, reconocer el excelente trabajo de mis compañeros, que por eso pertenecen a la mejor empresa del mundo, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Luchadores que no son improvisados, luchadores que no son de la noche a la mañana, luchadores que han estado picando piedra y esta noche se les prestó la oportunidad. Pero esta noche, Esfinge fue el astuto, fue el que dejó que se cansaran, el que dejó que sacaran todos sus piques entre ellos, para finalmente quedarme con Rey Cometa y llevármelo con vino de lucha. Esfinge, ¿y qué pasaría la próxima semana si avanza esta plan? La moneda está en el aire, tanto como los de la primera fase, como los de la segunda lo merecen. En esta ocasión, como lo mencioné hace unos instantes, tuve un roce con Fugaz, pero si me toca enfrentar a Star Black, creo que es el tiempo, como lo mencioné, de ser egoístas, de pensar por uno mismo. Como agrupación, nos ocupamos muy bien, trabajamos excelentemente bien, por algo tenemos el lugar que tenemos, pero esa noche habrá que ser egoístas y pensar por uno mismo. Vaya que se va a disfrutar este momento después de episodios importantes que se habían tenido que dejar pasar debido a las lesiones, Esfinge, ¿no? Claro que sí, debido a la lesión, ya un año prácticamente, pero mire, los tiempos de Dios son perfectos. Este 2023 ha sido un año de ensueño de Esfinge. Ha habido altas y bajas, pero también este año tengo el campeonato nacional semicompleto y este año soy el primer finalista a la Copa Independencia y el que va a estar en un cartel del 90 aniversario. Esfinge, hoy también demuestras de qué se ha hecho la Escuela Tapatía, que prácticamente este 2023 ha sido la Escuela Tapatía. Claro que sí, ha sido una escuela de sueños. Ha habido muchos, muchos tapatíos que han llegado aquí a la Ciudad de México, se han quedado, otros han buscado diferentes horizontes, pero Fugaz, Star Black y su servidor, creo que fuimos la segunda camada de llegar y poner esa llave en la chapa para que llegara todo el talento tapatío, porque la calidad está. Las oportunidades se le están dando. Solamente el tiempo lo dirá para que veas un cartel como los que se han visto. Más de su 50% puro elemento tapatío. Esfinge, coincidencias de la vida y de la lucha libre, lo que representaría ganar la Copa Independencia. El año pasado lo hizo Ángel de Oro, a quien le quitaste el campeonato que actualmente tienes en tu cintura. ¿A qué te sabría tener esa copa? Y ¿qué significaría para ti ganar esa copa? Fíjate, estás mencionando un punto muy importante, un punto que a lo mejor no me entró de repente por la cabeza, pero tienes toda la razón. El año pasado, Ángel de Oro la ganó en un triangular, exactamente. Yo este año le quité su campeonato nacional semicompleto. Pero imagínate que Esfinge se corone como campeón de la Copa Independencia 2023. Y no solo eso, que vengan muchas más copas de la Independencia y al paso y a lo largo de los años se haga una Copa Independencia por un absoluto, sería todo el sueño. Esfinge, y una victoria la próxima semana, pues como lo dices, puede ser la llave para verte próximamente en Inglaterra, en Japón, en los Estados Unidos, empezar a volar ya por tu cuenta, pero hacia el extranjero. Tenemos algo que nos distingue bastante. Creo que a pesar de mi peso, la agilidad existe. A pesar de mi peso, el estar mezclando las artes marciales en la lucha libre, se me dan. Una máscara muy exótica hoy en la actualidad, está. Entonces creo, y lo anhelo y casi lo puedo asegurar,
que Fantástica Manía me puede esperar, pero no me confío. Tengo que seguir trabajando, porque aún estamos en septiembre. Eso puede ser enero o febrero. Me queda todavía casi medio año para seguirlo trabajando y no voy a quitar el dedo del renglón. Ahorita estamos concentrados en el 90 aniversario. Después del 90 aniversario, que la gente siga con las votaciones para enfrentar al campeón mundial semicompleto. Y hasta el día de hoy vamos en la punta. Y no tengo luchadores que son prácticamente de la noche a la mañana. Uno Averno, un Dark Panther. Creo que el cariño del público se ve reflejado a raíz de todas esas votaciones. Muchísimas gracias, Jorge.